What will I tell my husband? Say, what I not do? How can I tell my mama? Say, what I not do? How can I tell my children? Say, what I not do? Now with you, tell me, auntie. Say, what I not do? That is the life of Africa. Un caso que vamos a tratar aquí hoy de la recién nacida Milagrosa, que fue hallada por una joven pareja y posteriormente llevada al hospital. Nuestro compañero Donato se encuentra en el hospital regional en estos momentos, que nos dará más datos sobre este caso de la pequeña Milagrosa. Y cómo no, hemos dicho que comenzamos la semana y queremos saber cuál es el ambiente que se está viviendo en la estación de Lubá con nuestra compañera Veracruz, que nos de la playa de Anobón, así es como pasaron este fin de semana. Imágenes, la verdad que, bueno, da mucho que envidiar, ¿no? Para la gente que pudieron disfrutar de la playa durante este fin de semana. También vamos a tocar ese tema, vamos a llegar hasta Anobón. Y también, por supuesto, vamos a ver el caso de un joven de apenas 14 años que ha sido ya detenido por varios casos de robo. Vamos a hablar también de esos temas aquí en el programa Nuestra Guinea. Pero como hemos dicho, vamos a comenzar con los compañeros, porque hoy tenemos a Pablo, a Irene. Pamela no está con nosotros hoy, no pasa nada. Pero bueno, compañeros, comenzamos el lunes, un día más aquí en el programa. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, Maquen Méndez. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Oh. Ya te veo. Claro. Querida audiencia, el lunes ya estamos aquí, como lo prometimos el viernes, ¿no? Para ofreceros la actualidad, para entreteneros y todo lo demás, ¿no? Poneros cómodos porque vamos a empezar con el programa y que la pregunta del día también tiene mucho que decir, porque mucha gente dice sí, otros dirán no, y entonces queremos saber, queremos que interactuéis con nosotros acerca de esa pregunta. Poneos cómodos de nuevo porque vamos a empezar con el programa y no se queden dormidos, porque eso va a entrar. Eso depende de nosotros para que no se queden dormidos, ¿verdad, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mackenzie. Una nueva semana más. Buenas, Irene. Claro, una nueva semana más, Pablo. Una semana que nosotros comenzamos con ganas, ¿no? Con este gusto, y claro, esperamos que ustedes de casa también. Esperamos que hayan comenzado la semana con mucho gusto, ¿no? Y luego, en ese caso, el equipo Nuestra Guinea, estamos ya aquí a lunes, una nueva semana la que comenzamos, ¿no? Irene lo ha resaltado, la interacción, la pregunta del día que nos compete en el día de hoy, y cómo no, sobre los casos que también nosotros abordaremos hoy, que es el caso del joven delincuente, si se puede decir así, supuesto delincuente en la isla de Anobón. Aspectos que, claro, el ministro tutor, que es el ministro de seguridad, también está detrás de estos casos, ¿no? Y esperamos que para con el niño más o menos se pueda determinar lo que el juez, ¿no?, pueda en ese caso a la abundancia determinar. Una vez más, el equipo de Nuestra Guinea estamos aquí a ofrecer lo mejor nosotros, así que sean bienvenidos hoy en la jornada de Nuestra Guinea. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Pablo, una vez más estamos aquí para ofrecer lo mejor y, como siempre, la pregunta del día que vamos a comenzar para saber cuáles son vuestras opiniones, porque realmente es un tema social que, bueno, afecta a muchísima gente. Muchos niños han sido abandonados, huérfanos, sí, y que el día de mañana tienen interés, ¿no?, en conocer a sus padres, pero no sé con qué intención. Entonces, Pablo, ¿tú qué opinas a esta pregunta? ¿Un bebé que ha sido abandonado debería perdonar a sus padres? ¿Y el por qué? Un bebé que ha sido abandonado, ¿si debería perdonar a sus padres? Yo creo que depende, ¿sabes? Hay niños que han sido abandonados, pero a la larga, cuando ya son adultos o ya son jóvenes que ya pueden más o menos decidir alguna que otras cosas para con su vida, deciden buscar a sus padres. A ellos que lo hacen, también encontramos que hay niños que, claro, por saber que mis padres me han abandonado, este mal o ese odio crece con ello y no le importa la existencia de sus padres. Entonces, pero también tenemos que mirar algunos aspectos, porque hay tipos de abandonos. Porque hay padres que, claro, suelen, porque en casos como solemos ver, que han ido a echar al niño en un vertedero, en un contenedor, yo creo que actuando así ya es maldad, ¿sabes? Los padres que actúan así, o las madres, por decirlo, las que actúan de esta manera, yo creo que es malo. Nosotros somos bantú, lo que implica que el hecho de ser bantú, en casa tenemos a los hijos de nuestros tíos, a los hijos de nuestros primos, hermanos, y si uno no tiene la posibilidad, por decirlo así, si uno no tiene la posibilidad de poder criar al niño a nivel económico, si no posee sus bienes, yo creo que como bantú, como he resaltado, nadie te va a abandonar. O sea, tú te puedes acudir a tu primo, a tu hermano,
qué sé yo, a los abuelos del niño que se ha abandonado. Entonces ellos como parientes, el hecho que se vean obligados a acogerle porque sienten que es un deber o sienten que es normal que acojan a ese niño. Desde el momento que tú ignoras que somos bantú, que tu padre o tu tío o tu hermano puede llegar a tener a tu hijo y lo que se te viene en la cabeza es abandonarle, yo creo que en ese caso te estás actuando mal. Pero cuando el niño crezca y decida no verte, yo creo que no será, qué sé yo, el niño no tendrá la culpa de decidirlo, porque a su vez tú en su día le abandonaste. Pero yo creo que hay tipos de abandonos. Hay niños que suelen decir, bueno, mi padre, no sé por qué me ha abandonado, pero aún así le voy a buscar. Y al final encuentra que ha habido situaciones que le han obligado al padre a tener que abandonarle, que no era por su propia voluntad. O sea que puede haber casos iguales y que el niño salga perdonando a sus padres y otros que no. Pero en definitiva, como padre, no abandonaría a mi hijo. Pero en caso contrario, yo creo que es menester, ¿no?, tener que perdonar, porque el perdón es bueno, tener que perdonar. Entonces, ¿tú crees que depende del tipo de abandonos? Pero yo creo que un abandono siempre es un abandono, ¿no? De hecho, el perdón vale la pena. No se sabe el por qué te ha abandonado, pero el perdón, yo recomiendo perdonar, ¿sabes? Es bueno perdonar. Ya. Vale, entonces tú perdonarías. Yo perdonaría. Aunque el cariño no estará 100% con ellos, pero a su vez le perdonaría. El perdón te liberará. Bueno, Irene, ¿tú qué opinas de esta pregunta? La verdad, Maquedeque, como lo has dicho, un abandono es un abandono. Que dejes a un vertedero, que le dejes a su suerte, que le dejas no sé qué, yo creo que un abandono es un abandono. Y de hecho, el propio hijo es el que debe decidir si perdona o no a sus padres cuando ya cumple mayoría de edad. O sea, ya yo lo que recomendaría es primero buscar a los padres, si es que los encuentra, saber el por qué. Y de ahí el niño debe decidir si los perdona o no los perdona. Pero realmente yo creo que el abandono no es bueno, ¿no? Y si no puedes mantener a un hijo, lo traigas al mundo. Hay muchas maneras de prevenir que embarazos y otras cosas más, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo que se abandone a un niño. De hecho, cuando una persona, ya es algo personal, de que cuando un niño ya crece, sabe que, porque crece con esa historia, le cuentan que te encontramos en un vertedero, te abandonaron con 3 semanas, tal es el caso que estamos viendo ahora, ¿no?, por todos los medios, que un bebé ha sido abandonado. Yo creo que cuando el niño crece y sabe que le han abandonado, lo más importante es que sepa el por qué sus padres le abandonaron. Y de ahí, depende de la excusa que sus padres le den, bueno, te abandonamos porque no teníamos medios, que si no sé qué. Bueno, y el niño sí que debe decidir. Nosotros no somos quien para venir a decir si se debería perdonar o no se debería perdonar, pero sí que el perdonar es muy bueno, el perdonar es bastante bueno. Al final el perdón es lo que va a ganar, ¿no? Porque como hemos dicho, es decisión del propio niño y como es lógico, es el que tiene que decir una vez que ya es mayor, ya cumple mayoría de edad, decidir si abandona o no. Después de escuchar las explicaciones, si perdona o no. Sí, para que tenga otra cosa. Yo creo que cuando los padres actúan igual, hombres, hay lugares aquí en otro país que cuando no tienes posibilidad de poder, que no tienes posibilidad de criar a tu hijo económicamente, te acercas a él, es el caso del orfanato, ¿no? Lo que implica que, claro, si te llevas al niño al orfanato, hombres, no tienes medio, llevas al niño al orfanato, los orfanatos están a gusto, reciben a todos. Lo mismo en Bata, en caso de Malabo, hablamos de orfanato, si nos vamos a la parte continental, encontramos con aldeas infantiles, ¿ves? El padre que ve que no tengo posibilidades, repito una vez más, y que no puede hacerse cargo del niño, si es en caso de Malabo, se acerca al orfanato, en caso de Bata, se va al lugar que he dado mención, que es aldeas infantiles, y a su vez le van a criar al niño. Pero tener que dejar al niño en un vertedero, abandonado, entonces no sabes, le dejas a su suerte, tal vez puede venir o un perro, lo que quiera, y al final mal. Si no le encuentra una persona con buen corazón y que le dirija a un lugar donde se puede ser atendido, y encuentra en esa ocasión a una persona maleante o qué sé yo, en fin, yo creo que actuar así es malo. Sí resaltamos que el perdón es bueno, que uno perdone tal, pero los padres no sé si son conscientes o están en sus porque tener que dejar a una persona abandonada, sino que no sé cómo piensan o cómo queda con su conciencia, pero a su vez están errando, están haciendo un mal
que al final querrán que el niño le perdone. Sí, se le puede perdonar, pero el cariño no estará. Los padres o la gente que le han criado, que le han dado el cariño, le han hecho de todo, son sus padres. ¿Sabes? Son sus padres. Bueno, así es, esa es la opinión de mis compañeros. Vamos a ver ahora qué es lo que opinan algunos ciudadanos que hemos podido entrevistar, a ver si opinan igual que vosotros. Vamos a ver las impresiones, como hemos dicho, a esta pregunta del día, porque es un tema muy delicado, por lo tanto queremos que ustedes también desde casa se suman al programa y que envíen sus mensajes. Veamos las opiniones, a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, el deber no es obligatorio. Normalmente el niño tiene la facultad de elegir si perdona o no, no es obligatorio. Así que no es un deber. El niño puede elegir perdonar o no perdonar, depende de su convicción moral. Bueno, depende de persona. Hay gente que no lo puede perdonar y hay otros que sí. Uno como yo así, puedo preguntar los motivos por los cuales me perdonaron. Ya voy a decidir yo mismo si les perdono o no, pero yo creo que es normal que les perdonen. ¿Qué más da? ¿Tendrán sus razones? Vale, la respuesta a esa pregunta yo creo que depende de el punto de vista del niño, ¿no? De cómo ha crecido, diría yo. Porque ya sabemos que hay alguna gente que tiene una buena educación y eso le permite reflexionar frente a sus problemas y tal y todo eso. Yo, por mi parte, depende de la situación. Sabes que muchos han sido abandonados sin, ¿cómo se llama?, intención de sus padres hacerlo, ¿no? Debido a sus circunstancias. Pero hay otros casos que los padres lo hacen adrede. Yo creo que cuando el niño sea mayor será difícil cómo perdonarles debido al abandono, porque todo niño quiere crecer juntamente con sus padres, ¿no? Quiere tener ese cariño, ya que tiene esa carencia de sus padres, ese cariño, debido a ello puede crecer con mucho odio, pero será muy difícil perdonar en ese caso. Ya depende de casos y situaciones, porque hay algunos niños que crecen con remordimiento y depende de quién le estaba educando durante la infancia y ya con qué ideologías le va a enseñar. Con ese crecimiento el niño puede definir si puede perdonar o no a sus padres. Depende, hay motivos, depende del tipo de abandono, porque hay abandono que si es que me has abandonado para buscar mi futuro, digamos, tú como madre me tienes a los 17 años y resulta que tu madre está en vida, me vas a llevar a tu madre, eso también es un abandono. ¿Por qué? Porque casi no vivo contigo. Y otro abandono es que cuando una vez que nazca y me vas a dejar en un orfanato o me echas, no te puedo perdonar, porque primero necesidad de tu calor, tu amor y tus consejos, y quien me va a cuidar, por más que tengas más tanta riqueza del mundo, yo no lo puedo hacer. Prefiero perdonar a la persona que me está cuidando como madre, porque tú normalmente ya no eres mi madre. Solo me traes hasta el mundo y ya está. Como derecho, ya está. Yo no les perdonaría, porque ser criminal no es simplemente alguien que haya matado. Eso es indirectamente matar, traer un hijo al mundo y después abandonarles. Porque si se tiene hijos, se debe mucho a ellos. Y si no se debe mucho a ellos, entonces no se debería haberles traído al mundo. Eso, bueno, como una vez haber nacido, llega una época en la que nos ponemos a la pubertad, crecer y tal. Bueno, y eso no surge al azar. Debe haber una persona que te ha hecho ascender hasta ahí. Entonces, ¿qué hago? Me adapto con esa gente y atendiendo a lo que es la paternidad moderna, porque no es padre aquel que es biológico sin haberte cuidado, puede ser padre aquella persona que te ha criado pero siendo no biológico, lo que es el concepto de paternidad moderna actual, en eso sí. Y en recomendación de decir a la juventud, a la sociedad, que cuando se procrea es para el mantenimiento de la humanidad, que la humanidad sigue en vigor, porque todo lo que existe es porque los seres humanos siguen existiendo. ¿Y por qué existen? Por la procreación, y no abandonar después de procrear. Entonces, hemos de educar el organismo si todavía no hay medios, y así es lo que le recomendaría. Sí, en primer lugar deberíamos partir de la idea de que la función de los
los padres es asumir la crianza, el cuidado de sus propios hijos. Pero no podemos evitar en ese caso, reconocer que también pueden haber circunstancias excepcionales que pueden llevar al abandono de esos hijos. Por ejemplo, en el caso de la separación de los padres, si uno de los padres, por ejemplo, una madre decide no permitir que el padre vea a sus hijos y el padre en ese caso decide apartarse de los hijos, y si a la larga llega a hablar con los hijos y explicarles que si os abandoné fue por ese caso, en mi caso normalmente podría perdonarles, pero también hay situaciones en las que no hay justificación suficiente para poder decir que abandoné a mis hijos por esta causa. En esos casos excepcionales sí que el perdón es muy difícil. Wow, la verdad que hay reflexiones muy interesantes y he llegado a la conclusión de que para muchos depende del tipo de abandono, pero al final un abandono es un abandono. Hombres. Aunque sea que te hayan dejado en un orfanato, que te haya dejado con, muy interesante como ha dicho una de las seguidoras, aunque te haya dejado con la abuela, porque ella tiene que buscar la vida porque está teniendo muy joven y demás, sí, acaba siendo un abandono, que muchos niños incluso haber crecido con su abuela no tienen ese cariño con sus padres, porque realmente es una manera también de abandonar. Hombres, yo creo que cuando una jovencita toma la iniciativa de una vez traer al niño al mundo, prefiere dejarle a su abuela. Cuando la chica al menos visita a su hijo, cuando asiste a sus consultas y demás, yo creo que en parte no sería el abandono, porque en parte la niña tiene sustento de su madre, mientras tanto que busca la vida. Pero cuando se asegure o se estabilice, tiene la no la obligación, ¿no? Pero como madre que es, sabe que al final dejé a mi niño, a mi bebé con mi abuela, con mi madre por algún objetivo, ahora que ya me he establecido, lo que implica que tengo que cogerle. En ese caso, yo, en mi punto de vista, yo no lo veo como abandono. Pero cuando ya coges, llevas a tu niño al orfanato, llevas a tu niño a ideas infantiles, a pesar de tener una familia, tienes hermanos, tienes abuelos, tienes padres, tienes tíos, o sea, tienes a toda tu familia, pero prefieres dejar a tu niño ahí en esos lugares, yo creo que desde ese momento ya es un abandono, a igual que vas y le dejas en un vertedero. Entonces yo, hay aspectos, hay situaciones, el niño, como he resaltado, el perdón, hombres, el perdón es fundamental, tener que perdonarle, pero tampoco decimos, y tampoco digo que el hecho de perdonar a tus padres por haberte abandonado implica tenerles ese cariño, implica tener que salir y vivir otra vez con, o vivir con ellos como padre. La persona que te sacó del mal o del lugar donde te han dejado y ha tomado el tiempo, el sacrificio de criarte, de cuidarte, de amarte como hijo, merece ese respeto, ¿sabes? Merece esa consideración que tú le trates como padre. Pero claro, sales perdonando a tus padres biológicos, como que trajeron al mundo y tal, sí que sales perdonándoles, pero sabiendo que los que te han criado son los que, hombres, son tienes tus padres. Que, hombre, es así. Son tus padres. Desde ese punto de vista, son los que te han criado, yo lo más importante. Desde luego, desde ese punto de vista se puede perdonar, pero teniendo cariño a otra gente que te criaron. Irene, ¿tú crees que depende del tipo de abandono? No. La verdad, un abandono es un abandono. Sea que te han dejado con la abuela, en el orfanato, en un vertedero, lo que sea, es un abandono. Y como he escuchado en un seguidor que decía que hay muchas maneras de ser un asesino, ¿no? Ha dicho que no solamente la persona que va y mata es una asesino, porque hay muchas maneras de matar. Yo no entiendo cómo es posible que hayas tenido un embarazo. Luego esperas 9 meses, das a luz, después coges a ese niño, le echas en la basura o le vas a dejar en un orfanato. Yo creo que, la verdad, yo soy de las que dicen que si no te sientes capacitada en tener un hijo, no lo tengas. Hay muchas maneras de prevenir embarazos, ¿no? Yo creo que no hay justificación, no hay excusa suficiente para poder explicar al niño que yo te abandoné por tal motivo. De hecho, yo creo que un abandono es un abandono. Yo lo creo así. Lo que hasta ahora no entiendo, wow. No sé si lo abogáis, que tu abuela o tu madre tenga tu hijo, ¿eso es abandono? Estamos hablando que, bueno, hay, como han el dicho, niño, sí, hay diferentes Pablo, tipos de abandono. El niño tiene final, todo el derecho sí. de crecer con claro. sus padres Bien. Biológicos. Bien. La abuela ya crió, o sea, la abuela del niño ya crió a su madre en ya su día. El trabajo ya su ya hizo su trabajo, sí. Cumplió con sus responsabilidades y tal. Ahora te toca
¿Entiendes? Ella no tiene por qué volver a cuidar a tu hijo para toda la vida. Una cosa es como lo has dicho, que quizás le hayas dejado ahí un momento y ya cuando las cosas ya estén bien, vas y coges a tu hijo. Pero dejarles ahí, hay madres que ni siquiera llaman por teléfono para saber cómo está su hijo. No le interesa, pero cuando la ves en la calle está perfecta, guapa, tú dices que esa es la mujer ideal, pero no es capaz de cuidar de su propio hijo porque lo tiene la abuela quizás en el pueblo o aquí y no hace caso. Hombre, yo creo que es un abandono así. Hombre, hablando así se entiende. Hombre, es un abandono. Entonces yo es así, cuando el niño está con tu madre y estás buscando vida, estás buscando alguna otra estabilidad, y cuando ya la tienes, yo creo que es obvio y merece tener que coger a tu niño. Pero claro, ya estás bien situada, vas de arriba a abajo ya. Pero no tengas al niño si no estás situado, Pablo. Eso, no lo tengas. Lo que está diciendo, claro, vale, no tengas a ese niño si no te sientes capaz, si no estás situado como lo estás diciendo. ¿Cómo vas a tener un bebé antes para ir a dejar a la abuela luego esperar que te sitúes? Si pues no te hay sitúas... Hay muchos casos, Irene. A ver, espera. Casos. ¿Y si no te sitúas, qué? Yo creo que no hay que tener a un niño si no estás preparado para tenerlo. Así es. Todos estamos a favor de eso. Así es. Y como se suele decir, un padre no es el que te engendra, sino que el que te cría. Claro, porque ese niño que tiene... Hay que estar preparado para tener el hijo. No, sí. Primero tener el hijo y luego buscarte la vida. No. No. Tal vez sea así, pero no. Bueno, hay casos que solemos decir que más vale prevenir que curar. Uh-huh. Entonces, desde ese momento, antes de tener al hijo, cuando mantienes las relaciones, yo creo que hay muchas maneras de protegerte, sí, para evitar llegar hasta esa situación. Igual que también hemos hablado aquí en varios programas del tema de aborto, que muchas jovencitas incluso pierden la vida por intentar abortar. Claro. Entonces hay que prevenir desde ese momento, antes del embarazo, para que luego el niño para que luego no abandones al niño. Hay situaciones que, como hemos visto incluso en los vertederos, real, que se han encontrado niños. Uh-huh. Y ahora estamos hablando del caso que vamos a tratar más adelante, que es el caso de Milagrosa. La niña de apenas, creo que son 3 semanas. De verdad. Fue encontrada en unas condiciones lamentables. Y eso de que el niño perdone a sus padres, yo creo que los padres, padre no es el que trae al mundo, sino el que cuida. Pero esa persona que te está cuidando se puede encargar, si es una mala persona, se puede encargar que tú no quieras ver a tus padres en toda tu vida, dependiendo de la explicación que les va a dar. Uh-huh. Porque el niño va a crecer, no sabe lo que pasó, sí, y está creciendo con unos padres que no son suyos. Esos padres le pueden meter cualquier cosa en la cabeza, que ese niño, si es de esos maleantes y tal, cuando te vea en la calle, si es que te reconoce, puede hacerte cualquier cosa. Yo creo que esas personas que están cuidando a ese niño son la gente que realmente son sus padres, porque se van a encargar de inculcarle un buen camino o uno malo. Entonces yo creo que los padres son ellos, y no venga el padre biológico y luego suplicando perdón. Claro. ¿Por qué vienes tú a suplicar perdón? Tú me dejaste un vertedero donde me comían esos gusanos o todo eso me estaba comiendo ahí, porque eso es matar. Exactamente, yo creo que son actos que se tienen que castigar, porque bueno, hablando un poco de lo que es abandono, sabemos que un abandono es un abandono, pero claro, teniendo un poco de sentimientos hacia tu hijo, lo más lógico es dejarle en un orfanato sabiendo que está, sí, bien, aunque no te vas a hacer cargo de él, sí, dejarle a su suerte tirado en un vertedero. Yo creo que ¿Cuánta gente han tenido hijos aquí y no está? Es que un padre, una madre, hace cualquier cosa por su hijo. Es esa persona que defiende con dientes, con garras, hace cualquier cosa. Fíjate que hay madres que prostituyen simplemente para dar a sus hijos de comer. Sí. ¿Por qué cualquiera no puede hacer lo mismo? ¿Por qué hay que ir a abandonar solamente porque tú quieres volver a estar libre? Yo creo que no hay motivo para abandonar a ningún niño. Yo creo que sí. La verdad que sí, ¿no? Son temas que, bueno, ocurren y tenemos que informar porque esa es la realidad y es el caso que, bueno, nos corresponde. Ahora estamos viendo que incluso las noticias, es un caso que está sonando muchísimo, de la bebé que fue encontrada por una joven pareja, y la verdad que fue su suerte, de hecho, de ahí el nombre, ¿no? Me imagino. Milagrosa, sí, sí. Milagrosa, claro. Porque fue un milagro que se la encontrara. Desde Imagínate luego. Que de haber pasado un cierto tiempo, pues, se la habría pasado otra cosa. Claro, en claro. Otra condición. Bueno, vamos a ver, como hemos dicho, tenemos a Donato. En el hospital regional, sí. Ya que estamos hablando del caso de vamos a tocarlo luego, después. No, ok, nos conectaremos con Donato un poco más luego, ¿no? Pero más el adelante. Caso en sí, un poco más adelante. Pero es la misma cosa que contaba bien, que estamos hablando del abandono de una niña de media, apenas tres semanas. Tres semanas de vida. Es que no tiene sentido. Has dado a luz, ya lo has tenido 3 semanas y luego lo vas a dejar. Después de 3 semanas que lo tienen, se supone que es cuando más tienes que tener cariño a tu hijo y todo eso. Madre mía, qué fuerte. Entonces es así. Como hemos dicho, de hecho nosotros nos iremos primero a la pieza, ¿no? A ese reportaje, sí, que estamos comentando de la niña, ¿no? De la niña abandonada.
Ok, vale, sí, como hemos dicho, es el caso que vamos a, uno de los casos que vamos a tratar aquí, pero antes de ir con Donato, vamos a ver el reportaje primero, para que nos informen un poco de cómo ha sido este caso y sobre todo, cuál es la situación en la que se encuentra la niña. Vamos a ver el reportaje y enseguida regresamos. La niña de unas 3 semanas de vida podría haber sido abandonada por sus padres biológicos en un patio privado, emplazado detrás del Hotel Las Flores en el barrio Sampaca, donde ha sido hallada en la tarde del sábado por una pareja. Tirada en un asiento de coche que ya no sirve, la encontramos ahí llorando y llamamos a los vecinos, toda la gente vinieron, fuimos a dar parte en la policía. Juanona y esposa, padres de 5 hijos, sugieren de parte de las autoridades competentes el otorgamiento de adopción de la menor, a la que han denominado cariñosamente Milagrosa. Nos gustaría que la justicia nos otorgue la custodia de la niña. Luego de hacer un chequeo general a la niña, los sanitarios han deducido que se encuentra en perfecto estado de salud. El médico neonatólogo valoró a la niña y certificó que estaba en buenas condiciones, que la niña se encontraba muy bien, que no tenía ningún problema. Hasta el momento no se presenta a nadie para reclamar o reconocer a Milagrosa, que está siendo asistida continuamente por un equipo de sanitarias del Hospital General de Malabo. Pues sí, ¿no? Milagrosamente, pues la niña está en buen estado de salud, que es lo que más cuenta, porque gracias a esa pareja, sí, a lo mejor hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero gracias a la pareja que la encontró a tiempo, la niña ahora está siendo bien atendida. Y además también son situaciones que yo no logro entender. Imagínate que tú cuando estás embarazada, en tu entorno, yo creo que la gente te ve. Una vez que das a luz, también saben que Irene, aunque sea tu peor vecina, sabe que Irene ya dio a luz. Sí. Pero si te ve después de un tiempo sin el bebé, ¿qué explicación vas a dar? Sí. Algún familiar también te tendrá que preguntar en algún momento. La verdad, yo no sé si es una enfermedad mental que tienen esas madres, porque el embarazo se nota, no se puede ocultar, al igual que el nacimiento de un bebé después de 3 semanas, ¿dónde lo tenía escondido? Esa es la pregunta, porque ha abandonado a su bebé después de 3 semanas. Bueno, lo más importante aquí es que la bebé está sana, salva, es muy guapa, pesa 3 kilos y pico, es que está... Dios mío, hay madres crueles que la verdad se merecen no sé qué castigo, pero un bebé así, ¿cómo se puede abandonar? Hasta ese el joven que le ha encontrado está pidiendo su adopción. Es que ¿quién no lo pediría? Un bebé tan bonito así. Está muy guapa la niña. La verdad que Milagrosa. Sí, ¿no? Es tan guapa que los padres se han enamorado enseguida de ella y está pidiendo la adopción, como es lógico, ¿no? Porque hay muchos casos que, bueno, después de haber actuado así, llevar a la niña en el hospital, llamar a las autoridades, te desentiendes. Pero en este caso, pues, se han enamorado de la pequeña Milagrosa. Hombre, se han enamorado de la pequeña Milagrosa. Eso es bueno, ¿sabes? Esto es bueno. La verdad, yo de estar ahí en el jurado de los que más o menos podrían concederles la custodia al niño, créeme que lo haría, porque en parte es de buen corazón, ¿sabes? Encontrar al niño y luego dirigirte a un hospital a que sea atendido, ¿ves? Es de buen corazón. Abre situaciones en los que en la calle vemos que un niño se ha perdido, pero aún así te vas a lo tuyo, te importa menos que haya perdido y tal, dices, no es mi pariente, pero hay otra gente que encuentra a un niño de esa manera, entonces lo que prefiere hacer es cogerle, en caso hemos visto niños un poco más mayores, le están en la televisión, aquí se han ilustrado por las pantallas, y así sus padres recuperarles, ¿no? Y otros que, claro, pues, se prefieren llevarle al hospital o, como no, a la policía. Es de buena gente tener que coger al niño y llevarle al hospital. El hecho de que ellos piden ahora la custodia, porque, claro, se han encariñado con la chiquita, ¿no? De 3 meses. Y en parte yo creo que se ven capacitados de poder criar, ¿no? Educar a ese niño. Sí, ¿no? Aunque es difícil que la gente llegue a entender cuál fue el motivo que llevó a la madre a tal situación. Yo creo que hay maneras también de hacer las cosas. Por ejemplo, si le vas a abandonar, que sea en un lugar público donde la gente pueda verle, pero en un coche abandonado, te digo. Imagínate, seguramente después de un tiempo la niña se puso a llorar y la gente lo escuchó. Claro. Lo más loco hubiera dicho, me imagino, dejarle en un sitio público, en un orfanato o lo que sea, pero dentro de un coche que encima está abandonado en malas condiciones, con todo el polvo que me imagino, toda la suciedad. Pero otra cosa, si la madre sí tiene, como lo hemos llamado, a ver si están conscientes a nivel mental, si están en buenas condiciones, ¿crees que si la madre actúa igual, el papá también hará lo mismo? Es que
No sé si han sido los dos los que han dicho, bueno, no queremos mucha responsabilidad, ni agobios, ni nada, ahora nos preferimos echarle. La verdad, yo... Si uno dice que sí, el otro dirá que no, pero no se sabe si los dos... tendrá algún familiar, pero, como lo has resaltado, para dejar, para dejar al niño, claro. ¿Sabes? Pablo, yo prefiero pensar que la madre ha sido la única responsable y quizás el padre no ha estado durante el embarazo o se ha quedado embarazada y no sabe quién es el padre o... La verdad, no, yo prefiero saber. ¿Tienes el padre? Si la mujer es lo que tocará, vamos a suponer cosas. Claro, porque no, claro, sabemos, porque realmente créeme, qué es lo que ha pasado. Créeme que dos enfermos mentales sí que no. Ya ves. Porque si la madre lo ha decidido, seguramente es porque quizás, yo qué sé, no hay motivo para abandonar a un bebé, pero sí que de tener al padre cerca, quizás el padre lo hubiera evitado. Sí. Eso es lo que yo estoy pensando, porque los dos no podían haber estado de acuerdo en abandonar a un bebé tan precioso. Esperemos que por lo menos, aunque la niña ya está en buenas condiciones y en buenas manos, esperemos que se dé con la madre, por lo menos para saber, a ver qué explicación va a dar, aunque no es lógico, pero bueno, a ver qué explicación va a dar, porque hasta ahora no ha aparecido ningún familiar de la niña, ni los padres, ni algún familiar de la madre, hasta ahora están en paradero desconocido, pero bueno, como hemos resaltado, la niña está muy bien atendida y es lo que más cuenta. Milagro, la verdad que milagrosa. Milagrosa. Ha sido un milagro. Que la han encontrado a tiempo, sobre todo. Ay, cuando hay tanta gente que bueno está en el mundo que no pueden tener hijos. Con lo guay que es tener una chiquita de un mes, de dos meses, aunque es incómodo, claro, para sujetarla y tal, pero aún así es que da algo. Primero, como padre, cuando te vas al hospital, que tu mujer ha dado a luz, es que te llenas de amor, ¿ves? Te llenas de amor. Y verlo amor ahí tan indefenso. Te sientes muy bien. Madre mía. Ahora bien, entonces, yo creo que en parte puede ser, como ha dicho Irene, ¿no? Que tal vez el padre no se encontraba o no se ha hecho cargo del niño del embarazo y tal. En parte podría ser, pero el hecho que tu pareja te haya abandonado con el niño, yo creo que no es suficiente razón como para abandonar. No. Resalto una vez más, somos bantú y tenemos ya de costumbre tener que acoger a todos, nuestros familiares, aún los más lejanos, ¿no? Les acogemos y aún así les damos todo el cariño como si fuesen parientes directos, ¿no? Y eso no habría hecho con sus familiares, habría entregado a la niña, a sus abuelos, a su tío o a los parientes de su padre, qué sé yo. Pero tiene que abandonarle. Es que es curioso, bueno, los que vienen abandonando, abandonan una vez nacer. Uh-huh. Tres meses. Es que después de tres semanas abandonas que no, yo no lo entiendo, la verdad. O es que se lo han robado y se lo han ido a dejar. Es que yo ya no sé ni qué pensar. Claro, son hipótesis que vamos barajando porque no sabemos realmente qué es lo que ha ocurrido. Porque claro, la madre hasta ahora no ha aparecido. Por lo tanto, pues cada uno va a pensar... Porque una mujer que realmente quiere abandonar, abandona, y lo deja a su suerte una vez nacer y no va a dar a luz en un hospital o lo que sea. Pero después de tres semanas que la niña está bien atendida, se está y tal, luego que la madre la coja y que lo vaya a dejar, es que eso también es sospechoso, habrá que pensar. Yo creo que el lugar donde han encontrado a la niña, el coche de chatarra que han encontrado a la niña, por el barrio, hasta ahora no sé en qué barrio la hayan encontrado, pero yo creo que si se abre una investigación, podrían, si es que los vecinos de por ahí o que los padres o la madre que haya abandonado a su hijo vive por ahí, yo creo que poco o mucho se podrán darse con ellos, ¿no? Es saber en qué barrio y hacer un poco de investigación, porque también puede haber alguna otra madre por ahí que esté sufriendo por su hijo. Ahora se ve en los medios, mucha gente lo habrá visto, lo más curioso ahora es que ningún pariente, ningún los padres, ni padre, ni la madre, ni el propio padre se han acercado, ¿no? Pero puede haber situaciones que haya otra gente que esté sufriendo por la desaparición del niño. Como ha dicho, resaltó Irene, tal vez la ha robado o no sé qué, pero algo habrá pasado, ¿no? Después de todo lo que se ha visto en las noticias, en los y que no se den cuenta. Yo creo que por lo menos ya hubiera sabido alguien, algún familiar, si fuese el caso de que se robó a la bebé, yo creo que ya se hubieran dado cuenta ya que es esta, ¿no? Tres semanas con un bebé. Porque una madre... Desde el primer día ya conoces a tu bebé. Desde el momento que buscas a tu bebé, después de cinco minutos no lo encuentras en ningún lado, es que lo sabe todo el mundo enseguida. Yo creo que la verdad es un abandono. Es un abandono total. Wow, pues nos alegramos, ¿no?, que se haya encontrado en buenas manos, porque teniendo una situación, no sabemos qué es lo que le hubiera llegado a pasar, a lo mejor de haberse criado con su verdadera madre, qué es lo que podía haber pasado más adelante. Nos hagamos por milagros, milagrosa, que ahora mismo ya se encuentra en buen estado, pero bueno, como hemos dicho, nuestro compañero Donato nos dará más información, nuevos datos sobre el caso de esta pequeña, que ya se encuentra ya en el orfanato de Malabo. Vamos a
A ver qué nos cuenta Donato. Por favor. Vamos a verlo, de verdad, porque yo tengo unas ganas de saber en qué condiciones está la niña. Hemos visto un poco, pero Donato que se encuentra ahí nos va a resaltar más, nos va a dar nuevos datos acerca de este caso de la pequeña Milagrosas. Donato, buenas tardes, cuéntanos. Sí, Milagrosa es el nombre que se le ha puesto a la pequeña de apenas 3 semanas de vida que fue abandonada en las inmediaciones del barrio Zampaca, pero que afortunadamente fue hallada por una joven pareja quienes ante esa situación alarmaron ante las autoridades y posteriormente se la trasladó hasta el Hospital Regional de Malabo. Por ese motivo el equipo de Nuestra Guinea nos hemos trasladado hasta concretamente el pabellón de maternidad del Hospital Regional de Malabo para conocer acerca del estado en el que se encuentra la pequeña Milagrosa, pero nos hemos encontrado con la suerte de que están aquí algunas responsables del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género para efectuar lo que es la entrega oficial de la pequeña Milagrosa al Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género para ellos proceder a la entrega formal a los jóvenes que hallaron a esta niña y que posteriormente están solicitando lo que es la custodia de la pequeña Milagrosa. Tenemos aquí a doña Emerencia Naiko Ibasa, que es la delegada provincial de Bioko Norte del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. Doña Emerencia, ¿qué tal está? Muy bien. Muy bien. Uh-huh. Sí. Explíquenos más o menos cuáles serán los procedimientos que el Ministerio va a realizar para que la pequeña sea entregada formalmente a los padres que la hallaron. Muy bien, creo que nosotros, el Ministerio de Asuntos Sociales está haciendo su trabajo. Después de que hayan hallado un hijo, hayan traído al hospital, el Ministerio inmediatamente tiene que tomar las cartas, porque llaman al Ministerio de Asuntos Sociales. Y la pareja también ha llegado hoy en el Ministerio diciéndonos el caso. Inmediatamente la viceministra, la regional, me ha llamado, dice que es el caso que hay. Y nos hemos centrado entre la delegada regional, doña Eugenia Boco Babeco, y yo la presente, la persona que os habla, de que vamos a interesar sobre este niño, porque la viceministra ha dicho que después de el hospital, si el niño esté sano, que lo llevemos al orfanato. Y cuando esté en el orfanato, que la pareja que ha podido coger al niño, que hagan procedimiento con papeleo. Sabes que primero no se puede entregar si han recibido y han traído al gobierno. El gobierno tiene que mandar cómo pueden hacer el procedimiento. Sí, Anciana, durante todo ese periodo de tiempo que se estará realizando lo que es los procedimientos para lo que es el papeleo y los requisitos que se exigen para que la pareja pueda tener oficialmente a la pequeña, ¿dónde estará la niña? En el colegio orfanato. Estará ahí en el colegio orfanato, que ahí siempre dejamos a estos niños. El gobierno siempre hace cargo de esos niños. Sí. Antes de hablar, compañeros, muchísimas gracias, doña Merenciana. Muchas gracias a ustedes también. Vamos a hablar también con la pareja que halló a la pequeña Milagrosa de apenas 3 semanas de vida para que nos expliquen más o menos cómo fue la experiencia, cómo la encontraron, en qué situación la encontraron. Tenemos aquí a Juan Oná. Juan, ¿qué tal? Muy bien. Y a su pareja, obviamente, María Milagrosa. ¿Qué tal está? Estoy perfectamente muy bien y contenta. Y contenta. Juan, explícanos un poco la experiencia. ¿Cómo concibiste eso? Realmente, primera vez fue un susto. Cuando llamó a la niña, estaba llorando. Entonces, vino mi señora, llamé a mi señora, cogió a la niña, la llevamos en casa, alarmamos a los vecinos. No había nadie que reconocía a la niña. Fuimos directamente en la policía vino, cambiamos a la niña, compramos comida, todo, trajimos a la niña aquí en el hospital para que sea examinada. Entonces resulta que la niña está en buen estado, muy bien. Entonces, y en ese caso, yo creo que hemos hecho bien, no hemos hecho mal de traer a la niña aquí. Nosotros nos gusta la niña, hasta ahora la mamá no ha aparecido. Hemos vuelto más en casa, desde el sábado estamos aquí en el hospital. Y entonces nosotros queremos quedarse con la niña. Pedimos la justicia, el gobierno y a la primera dama que nos apoye
porque queremos esa niña. Es nuestra suerte, nos han venido a dejar esa niña en nuestro patio. De eso pedimos la justicia, la primera dama y el gobierno en general, que por favor, que no nos quiten la niña, que otro lo lleve, porque realmente no sería bueno, sería una injusticia. Muchísimas gracias. Sí, María Milagrosa, el nombre de la niña, ¿porque te llamas Milagrosa también o por lo que la pasó, la suerte que tuvo de que la encontraste? Pues he puesto a la niña el nombre de María Milagrosa por la suerte, y ya que mi nombre también se llama Milagrosa, de hecho he puesto a mi niña María Milagrosa y me gusta la niña, casi ya me ha gustado, gracias a Dios por enviarme a la Milagrosa en mi casa. Todo esto. Ustedes pueden ver, aquí están las cosas que hemos comprado para la niña. Casi hemos hecho todo para la niña, la comida, las cosas, casi todo para la niña, y me gusta. Solo pido al gobierno que por favor, con el amor de Dios, que me entreguen a la Milagrosa. ¿Ustedes tenéis hijos antes? Sí, tenemos niños. ¿Cuántos? Totalmente tenemos cinco. ¿Cinco hijos? Sí. ¿Usted trabaja, no? Sí, trabajo. Es decir, que tienen los medios económicos suficientes, sí, para cuidar a la niña. Sí, también soy estudiante. Estoy haciendo mis cositas. Por favor, vuelvo a rogarme, por el amor de Dios, que me entreguen a la Milagrosa. Nosotros creemos que sí será así, ¿vale? Os deseamos muchísima suerte, Juan. Muchísimas gracias. Que todo acabe exitosamente. Bueno, según las palabras del médico, nos ha podido puntualizar que la niña se encuentra en un buen estado. Pues compañeros, es la realidad que se está viviendo en esos precisos momentos desde el Departamento de Maternidad del Hospital Regional de Malabo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Donato, y nos alegramos también por la pequeña, ¿no? Porque se encuentra en buen estado, es lo más importante. No se la ha encontrado con alguna enfermedad. Con hormigas, ¿no? Ni nada. Sí, con daños físicos, está en perfectas condiciones, es lo más importante, de hecho. El nombre también coincide con la madre, digamos la madre porque es la que la encontró y quiere adoptarla ya, ¿no? Claro, y Milagrosa porque es un milagro, según ella dice que Dios ha enviado a Milagrosa en su patio para que sea su hija, o sea que es un milagro. Y tener que criar sin tener que cargar un embarazo, también es otra opción. O sea que la verdad parecen muy interesados en adoptar a Milagrosa. De verdad, yo diría que, bueno, si habría que votar, si se lo den o no, yo diría que sí, porque se ven muy emocionados, parece que quieren tener a Milagrosa. Eso sí, tienen que hacer varios estudios en el hogar donde vive, donde va a ir a vivir Milagrosa y tal. Si es el hogar adecuado, si es el lugar adecuado para que el niño pueda crecer sanamente y mirar a sus cinco hijos, cómo crecen, si van a clase, porque los niños tienen derecho a ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que habrá que mirar esa parte también, porque tampoco es bueno ir a dejar a un bebé en el lugar donde no va a poder, hacerse con sus derechos, ni va a ir a clase, ni va a crecer sanamente, ni nada, ¿no? Yo creo que habrá que mirar esa parte, pero si cumplen con toda esa parte, hombre, habrá que darles a Milagrosa, que también es un milagro tenerla ahí. Y la mamá, la conciencia, la verdad que la conciencia también existe, está ahí. Ya veréis el castigo también bien. Hombre, vaya. Sí, la verdad que sí, ¿no? Tienen que evaluar el entorno de la pareja antes, claro, antes de proceder a la adopción, como es lógico, el ministerio tutor tiene que examinar, tiene que evaluar todas esas las condiciones, ¿no? Que tienen que cumplir ciertos requisitos para el bienestar de la niña, sí. Que esa es su función. De hecho, hasta ahora, lo más importante que tienen son las ganas de querer llevar a cabo todos los procedimientos legales y esperamos que cumplan con los requisitos y que se lleven a su pequeña Milagros en casa. La verdad es que a los dos, la verdad, a la joven pareja se las ven muy, muy emocionadas, ¿no? Que podrían quedarse muy tristes si llegara a ver la situación en la que les niega la custodia, ¿no? Se lo lleva a otra persona, sobre hombre, todo. Dice que no quiere que otra persona lleve Milagrosa. Pero en parte, como han resaltado, tampoco se les puede otorgar la niña así sin más. Hombre, sabe haber algunos que otros requisitos a llevar a cabo como para entregarles a la niña oficialmente, que son el papeleo que han resaltado. Mientras tanto, como lo ha dicho, como ha podido escuchar, que la niña en todo ese proceso estará en manos de los miembros del orfanato, o sea, los que les van a cuidar ahí, que el gobierno también aposta mucho por ese lugar, porque hay casos que los niños se han acercado, bueno, han dejado los niños, pero a su vez están ahí alimentados por el gobierno, ¿no? Y a su vez la gente que lleva a cabo el buen tratamiento, desde luego,
Y como no, que los niños se nutran bastante, ¿no? También hay otro grueso de equipo de médicos y demás que se ocupan de ellos. O sea que para con los la pareja que les quería encontrar a la niña, la verdad que yo creo que es paciencia, lo que deben tener es paciencia. Y claro, esa paciencia implica también hacer los trámites que son pertinentes como para darle la custodia del niño. Pero en parte vemos que se ven capaces, bueno, físicamente, no sé, pero físicamente la manera que les veo que están más que seguros de querer llevarse, bueno, de querer hacerse con la niña, ¿no? Pero también lo que ya resaltó Irene, que tenemos que más o menos evaluar el lugar donde viven, un poco de los niños que tienen, que son 5, es mucha carga, la verdad, es mucha carga. Ahora, Milagrosa se incorpora entre los 5, que serán 6 en ese caso, y son jóvenes. Y lo más bueno de todo que han dicho que están capacitados económicamente, que pueden criar a todos sus hijos, ¿no? Y esperamos que hagan los papeleos y que el gobierno a su vez pueda otorgarles la custodia. O sea que éxito y esperamos que así sea. Así es, ¿no? Que tengan paciencia, que dejen que el ministerio lleve todos los procedimientos y ellos a su vez también que colaboren, ¿no? Sí, sí. Que cumplan con los requisitos que se les va a exigir. Y mientras tanto, la niña estará en el orfanato, estará bien atendida para su seguridad, porque me imagino que en un momento así lo que tienen son ganas de estar ya con la niña. Claro. Pero por esa parte que no se preocupen. Mientras que están haciendo todos los trámites legales, la niña está siendo bien atendida en el orfanato, que es donde se encuentra en estos momentos la bebé, que del caso que estamos hablando, un caso que se ha hablado muchísimo y se seguirá hablando porque es un milagro realmente que se la haya encontrado a tiempo. Por lo tanto, esperemos que la adopción llegue a su fin y que se les entregue a la niña. Claro, ya como tienen muchas ganas de quedarse ya con la niña, pero también tienen que entender que Milagrosa ya no está en el coche, en el asiento de coche, ¿no? Ahora está segura en un orfanato, cuidada, protegida y todo. Mientras tanto, tienen que tener paciencia para que el ministerio tutor también haga su trabajo, que hagan todo el papeleo, si ve que estudien en el entorno que va a ir a crecer Milagrosa y todo eso, ¿no? Y ya después, con más seguridad, cuando vayan a cogerla, ya sabrán que sí, ese niño ya es nuestro, o sea, la bebita ya es nuestra, sí o sí, y no nos lo puede quitar nadie, ni que aparezca la misma madre, ni por error se lo va a llevar. Ya pasa a ser parte de un miembro más de la familia, ¿no? Sí. De hecho, la pregunta del día, yo creo que para mucha gente, meterse en esa situación es difícil, porque realmente si no es un caso que te ha ocurrido, que has sido abandonado por tus padres, sea cual sea el tipo de abandono, que decimos que hay varios casos, yo creo que es muy difícil meterse en un papel como este, que tengas que opinar y decir, mira, yo le perdonaría o no le perdonaría. Por eso sabemos que hay casos en que hay mucha gente que nos está siguiendo en estos momentos y queremos saber, que nos envíen mensajes diciendo qué es lo que podían hacer, porque es un caso muy difícil. Como lo hemos hecho, hasta que no te ocurre, no sabes qué es lo que pasa. No tiene todas las cosas bien claras, ¿no? Es así. Y es cierto, la verdad, ¿qué decimos? Hay casos aquí en nuestra sociedad, no solo en nuestra sociedad, ha habido situaciones en las que han abandonado a un niño y ha crecido y a su vez de mayor dice, no, pero mis padres, los que tengo aquí ahora, los que me han criado son mis padres, no quiero otros. O sea, son casos iguales se suelen presentar, ¿no? Pero otros casos también se suelen dar, que el hijo dice, me habéis abandonado, no os guardo ningún rencor, pero la verdad, mis padres son aquellos que me han encontrado y me han criado. O sea que ya depende, como lo hemos resaltado antes, ya depende de cada, ya depende del propio hijo, cuando tenga ya uso de razón, decidir si perdona a sus padres o no. Pero yo creo que en gran medida el cariño, la verdad es que no habrá cariño para con sus padres biológicos, sino más bien para con los que le han encontrado y le han dado el cariño y como padre que son. Y le han educado. Es más importante eso, la educación. Por lo tanto, de momento vamos a esperar, vamos a seguir esta historia para saber realmente cuál va a ser la finalidad de esta niña, ¿no? Si sí. Al final va a ir con los padres adoptivos o se queda en el orfanato. Porque como hemos podido ver, parece que la niña no llora mucho, ¿eh? La bebé cuando acaba de nacer está ahí que llora. De momento Irene ya tiene padres, ¿eh? Que están interesados también, en ella. Yo también me apuntaría, ¿eh? O sea que llora mucho, si llora mucho ya me lo pide. Vaya, pero bien, qué bien. Sí, no, porque has resaltado algo aquí que es muy importante también, que es el tema de que ahora la madre va a tener un bebé, un recién nacido, pero sin haber cargado con el embarazo. También es una parte también que es una experiencia que cualquiera mujer la gustaría vivir, ¿no? O sea que a ella le ha tocado la suerte. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a seguir averiguando más, ¿no? Vamos a hacer el seguimiento de esta historia de Milagrosa, ¿no? La bebé que apenas tiene tres semanas de vida. Bueno, dejamos el caso de Milagrosa de momento. Como hemos dicho, seguiremos investigando más, ¿no? Acerca del procedimiento legal
para la adopción de esta niña. Y vamos a ir a otro caso también de otro menor, pero en este caso estamos hablando de delincuencia, que también puede generar, puede conllevar la falta de esos cuidados con los niños, que puede conllevar a la delincuencia el día de mañana. Bueno, compañeros, una vez más, vamos a dejar el caso. Ya sé que todos están enamorados de esta niña ya, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque seguiremos, como hemos dicho, averiguando a ver cómo está yendo ese procedimiento legal. Vamos a hablar ahora mismo de caso de un joven, pero en este caso hablamos de delincuencia. Hasta Anobón nos vamos a trasladar para hablar de un joven llamado Valeriano Pidal, que ha sido detenido por varios casos de delincuencia. Vamos a ver el reportaje y sobre todo a ver qué es lo que nos cuenta el menor. En menos de 3 meses, Valeriano Castillo Pidal ha sido acusado y sorprendido de actos de robo, declarado un peligro social para sus conciudadanos y en varias ocasiones, según fuentes policiales, ha sido acusado por robar teléfonos móviles, bebidas alcohólicas en bares y ha perpetrado varios casos de atracos que en raras ocasiones se producen en esta pequeña ciudad. En esta ocasión, el menor de 14 años y que por convención de los derechos de los niños no se le han podido mostrar la cara, ha sido detenido en plena operación cuando sustraía artículos de vital importancia en la residencia de los dirigentes de la firma Somasec de esta localidad. Además de las ventanas de cristal, puertas y demás objetos, el declarado habitual ladrón de esta pequeña ciudad se dirigió hasta la caja fuerte de esta firma, haciéndose con un total de 1 millón francocesas. El muchacho reconoce los hechos y la policía local con esta nueva detención consigue sus retos de reducir la gente que obra en contra de la ley violando los derechos de los terceros. Pues sí, la verdad que sorprende, ¿no? Sobre todo por la edad que tiene y que hacían ya varios casos de robo y también, como no, 1 millón de francos. Es un tema que la verdad que sorprende porque aparte de que sea menor de edad, estamos hablando de varios casos de robo. ¿Qué es lo que pasa? Es una situación muy, muy complicada. La verdad, a pesar de ser menor de edad, que como bien sabemos, como puede escuchar, que tiene 14 años, y ya son varios los casos que se puede presentar en contra de él, ¿no? De delincuencia, de robo y demás. Como lo hemos resaltado, la verdad, la infancia te justifica, sabes, más o menos, a la larga, qué tipo de infancia has tenido. Si ha sido el típico niño que ha sido mimado o ha sido abandonado o no ha tenido una educación suficiente de parte de los padres como para que el día de mañana salgas persona. O sea, desde ahí se puede percatar un poco la infancia que uno ha tenido. Yo no voy a juzgar, ni mucho menos intentar improvisar cosas, pero yo intuyo que en niños, el joven que estamos viendo, la verdad es que la educación básica de casa, no sé si los padres estarán escuchando ahora, que tal vez les ofenda, pero yo creo que la educación básica de casa, el niño, la verdad es que supongo que carecía de esa educación. Porque es como siempre resaltamos aquí que para el futuro del niño se empieza desde casa, o sea, se prepara desde casa. ¿Y qué es en casa? Los padres son los que primero tienen que educarle al niño, independientemente que le asistan a los colegios, porque desde casa se le educa a uno para que tenga unos buenos valores, se le inculca buenos valores en casa. Y en casa se le inculca otra cosa, que son cosas científicas, ¿ves? Pero en casa te educan culturalmente, te educan más o menos, te inculcan buenos valores. Pero suele haber situaciones que si en tu niñez o en tu adolescencia, bueno, en ese caso en tu niñez, tus padres no te han inculcado esos valores, que careces de ellos, la verdad es que a la larga no podrás gozar de estos valores, ¿no? Porque desde pequeño te los inculcaron. Lo que implica a que muchísimos jóvenes sufren de esto, que de pequeño no lo han tenido, pero yo creo que es un llamamiento que nosotros resaltamos lleno para con los padres, que tengan en cuenta que desde ya se le prepara a uno, porque a la larga al final nos diremos, ¿qué hemos hecho? Pero cuando ya es tarde. Ahora será difícil, el niño de 14 años, que ya son varios casos que se le ha podido, que han podido percatar en su persona, pero será difícil ahora que el niño lo deje radicalmente, o sea, que lo deje al 100%, o sea que será difícil, apenas es menor de edad, queda mucho por descubrir, queda mucho por crecer y demás, pero ahora que hablamos que es el menor más, no decir buscado, porque aún así estaba buscado,
para con las leyes de los casos que ha cometido de Anobón, ¿no? Entonces yo creo que en parte la verdad es que la justicia ha tomado la carta del asunto y que se determine la verdad, que se determine la situación. Sí, no, yo creo que al contrario, es muy joven todavía y si se trata a tiempo puede llegar a tener un buen futuro. Todavía le queda muchísimo por vivir, con 14 años está empezando apenas, y ese tiempo que queda para ser ya adulto, si recibe, yo creo que el apoyo pertinente, puede llegar a ser una persona de futuro. Estamos hablando de educación, eso repercute, ¿no?, en un niño, en su infancia, la forma que haya vivido, la forma que haya sido tratado, repercute en su futuro. Entonces, la gente que estudia, que llega a la universidad, se hace máster y demás, y que roban a gran escala, han estudiado. Entonces, lo más importante no es que no es tanto estudiar. Yo creo que son los principios que les tienen que inculcar. Hombre, no lo he dicho, desde pequeños. Que no lo he dicho. Desde mi parte, que tus padres te inculquen estos valores científicos a nivel escolar, desde casa te preparan, básicamente, culturalmente, y te inculcan esos valores que a la larga se podrán reflejar. Que son más fundamentales, yo creo, ¿no? Porque la educación que te dan en casa es muy importante. Puedes ir con ella en la vida perfectamente sin haber estudiado. Entonces es más importante esos principios que los padres tienen que inculcar a los niños desde pequeños. Claro, es su deber, ¿no? Es su deber tener que educar a los niños moralmente, porque en las escuelas no se educa así. Que yo sepa, les inculcan valores científicos y más, pero los padres son los que tienen que inculcar a los hijos valores morales, culturales y todo lo demás. Porque cuando el profesor, o sea, el maestro y el padre están unidos, es un poco difícil a que el niño salga así. Y lo más, la verdad, lamentable es que cuando un menor de 14 años llega, se hace con la firma de una empresa, roba, hace todo lo que cree que es, la verdad que es inteligente, pero es que su inteligencia la usa para un mal fin, ¿no? Para hacer cosas malas, en lugar de usarla para su bien. Un menor de 14 años, yo, como Pablo lo ha dicho, si es que ya no puede cambiar, yo creo que sí, pero un reformatorio. Porque si a este se le juzga y si le condenan y tal, cumple su condena en un reformatorio, créeme que la cantidad de años que le van a dar ahí le van a servir de algo, si es que lo cumple, le van a servir de algo. Y tendrá que estar ahí haciendo algo, porque realmente una persona que pasa por un reformatorio o una cárcel y cumple la condena no vuelve a la libertad como ha ido. De hecho, yo creo que ese niño debería cumplir la condena que se le va a dar y ya luego venir con otra visión al mundo, porque quizás sus padres fueron muy dejados, ¿no? Le dejaban coger cualquier cosa, hacer cualquier cosa, o simplemente, que se suele decir por ahí, que el niño nace con un espíritu, tienes un espíritu, el niño nace con otro, pero con el espíritu que tienes que inculcar a tu niño lo que tienes tú. De hecho, yo creo que los padres sí que, cuando el niño sale así, futuro no tiene, porque los padres lo saben desde un principio, porque cuando le traen a tu hijo menor de edad, 14 años, se ha hecho con la firma de una empresa, se ha hecho con 1 millón de francos, varios teléfonos, un USB y todo eso, yo creo que sí que duele tener que saber que al ser que tú has traído al mundo, que tú querías que sea persona de bien, tú crees que le has inculcado buenos valores, salga así, entonces sí que duele, pero sí que tiene que aceptar que ese niño ya salió así y que tiene que cumplir la condena, porque muchos padres suelen hacer, cuando le condenan a su hijo, dicen no, que si no sé qué, mi niño no es así, y muchos suelen empezar, cuando le dicen, viene el vecino, tu hijo me ha cogido tal cosa, no, mi niño no es así, no coge cosas ajenas, que si no, empieza a proteger a su niño. Yo creo que desde el momento que viene el vecino, cualquier persona te dice algo negativo de tu bebé, desde ahí hay que empezar a aplicar a tu hijo, claro. Porque cuando empiezas a protegerle, dice, mira, mi mamá me protege total, claro, a mí no me va a pasar nada. Alas para volar. Hombres, yo creo que los padres tenemos mucho trabajo que hacer para nuestros niños, ¿no? En cuanto a nuestros niños, hay que inculcarles buenos morales y muy serios, porque es que sí, son hecho, los jóvenes Valeriano, de hoy en día, vamos. Valeriano, que es como se llama el joven, tiene apenas 14 años y esperemos que después de la condena, pues, que se rehabilite, ¿no? Después de el tiempo que se le va a dar, para que realmente tenga un buen futuro. Aún es muy joven y, bueno, los padres también no son perfectos, pueden equivocarse, pero para eso está ya la justicia, para que haga su trabajo, ¿no? Realmente, después del castigo que se le vaya a dar, que lo cumpla sobre todo y que se reinserte en la sociedad con otros valores. Por supuesto. Son los que tienen que haberle inculcado desde pequeño para no cometer este tipo de actos. Ningún padre quiere que su hijo sea delincuente, ningún padre quiere que le llamen para decirle
Oye, Pablo, que tu hijo está aquí detenido de apenas 12, 13 años, nadie lo quiere, pero si ha pasado, pues lo más normal es dejar que las autoridades hagan su trabajo, porque a lo mejor si tú no lo has podido hacer como padre, ellos pueden rehabilitar a tu hijo y que sea una persona de provecho. Sí. Estamos hablando de menores de edad, no solo el caso de este joven, hay muchísimos más casos de delincuencia que solemos ver por aquí, y la verdad que es lamentable que siempre se esté hablando de lo mismo, delincuencia juvenil. En niños de apenas de 15, 14, 13 años, 12 años, que ya formen bandas, que vayan matando además a los demás niños, son casos que, bueno, no son buenas noticias para traer aquí, pero lo tenemos que informar y también, cómo no, dar nuestro punto de vista. Si cumplen con su castigo, yo creo que pueden volver a ser gente de provecho. Claro. Todavía son muy, muy niños y tienen apenas 14 años, como es el caso de este joven. 14 años, todavía le falta mucho por vivir. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otra noticia, un poco más alegre, ¿no? Sabemos que acaba el fin de semana y tenemos que volver a empezar una nueva semana. Pero antes de empezar esa operación retorno, mucha gente, pues después de haber disfrutado el fin de semana en diferentes puntos, ahora están volviendo a incorporarse en su día a día, que el lunes suele ser muy pesado. Para algunos, ¿no? Para algunos o para todos. Entonces, para algunos, yo creo que para muchos, ¿eh? Para muchos, el lunes es un día en que vienes de descanso. Para muchos. Pero yo no entiendo por qué es eso. Si vienes, has estado descansando, ¿no te pasa es normal que vengas con ¿no energía? ¿No te pasa a ti? No, yo creo que no. A mí me gustan todos los días. Claro. Y que sí, que dice Maquené que no sabe por qué. Madre mía. No, a mí me gustan todos los días, ya sea lunes, sea domingo, sea sábado, me gustan todos los días. Sí, se pues nota. Hay cosas que no puedes hacer entre semana porque no tienes tiempo. ¿Ves? Y de luego que cuando llega el fin de semana te da tiempo para hacerlo. Hay mujeres que no van a la finca entre semana, pero prefieren ir, aunque sea jovencita, pero prefieren ir a la finca de su madre que queda por San Paco. Le da tiempo de hacerlo porque tiene ese sí, tiempo libre, ¿no? Sí. Si digo eso, digo otras cosas que, claro, le podría tener ocupada a la gente para lo que es el fin de semana. Pero bueno, como lo hemos dicho, vamos a ir a un punto a ver qué ambiente se está viviendo. Estamos hablando aquí de retorno, pero nosotros ya estamos aquí. A ver la gente, si ya han regresado de su fin de semana y ya se han vuelto a incorporar, porque nuestra compañera Veracruz se encuentra en la estación de Lubá, que nos va a dar más información acerca de esa operación retorno. ¿La gente está regresando o no? Vamos con Veracruz. Buenas tardes, Veracruz. Así es, compañeros, es lunes y la gente se desplaza a sus lugares de donde siempre están viviendo. Algunos que siempre van a pasar los fines de semana en alguna parte de la isla y de hecho regresan otra vez a la ciudad de Malabo. Pues sí, hablaremos con algunos conductores aquí en la estación de Lubá que nos hablen un poco sobre el desplazamiento del comienzo de esta nueva semana del año 2018 que estamos en curso. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Sí, queremos saber cómo va el desplazamiento, Malabo, Lubá, Guiaba, Moca, ¿cómo va? Ok, sinceramente te voy a hablar muy poco de otras líneas como Malabo, Lubá. La circulación está más o menos normal, ¿no? Ya sabéis que no hay tanta circulación, digamos que por carencia de trabajo, pero yo te hablo de mi línea, que yo hago la línea de Moca. Más o menos en la línea de Moca diariamente tenemos dos vuelos nada más, por la mañana ahora mismo como estoy cargando y a la tarde vuelve a cargar el otro amigo en Bula y ya. O sea, solo sois dos que dirigís a la ruta de Moca. No, sinceramente somos más de, digamos, más de dos, ¿no? Pero ya que tenemos como un sorteo, una manera de cargar y es esto, el día que te toca cargar, ya cargas y el día no, te quedas en casa o haciendo otra cosa. Y más o menos en una semana, ¿cuántas veces te puede tocar el sorteo? Vale, sinceramente en una semana tengo casi tres o cuatro viajes. Ya. Muchas gracias. A ustedes. Pues sí, este es la ruta Moca, Malabo Moca. Y ahora yo creo que aquí tenemos la ruta Malabo Lubá, Malabo Barrio Las Palmas. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Felices fiestas. Igualmente a usted. ¿Y cómo va la ruta? Eso, Malabo Lubá, Lubá Malabo, Barrios Malabo, ¿cómo va? Nosotros no tenemos la ruta Malabo Barrios, tenemos Malabo Lubá. Pero lo que estamos constatando aquí es que no hay movida.
no hay movida, de manera de que usted ve el coche que está ahí parado, es el número 5, desde la mañana hasta ahora. De aquí hasta las 6 de la tarde no se sabe si podremos alcanzar los 10 coches. Quiere decir que no funciona al 100% como debe funcionar. Vale, muchas gracias. A usted también. Pues sí, seguiremos haciendo más entrevistas. Tenemos a otro señor aquí que también nos va a hablar un poco sobre la misma ruta. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. Sí, háblanos un poco sobre su ruta. A la semana, ¿cuántos turnos tiene para hacer la ruta Malabo-Luba? Vale, normalmente las semanas son 3 rutas, porque un día sí, un día no, y otro día que a lo mejor como cargamos por número, quizás mi número no llega, pero legal me corresponde 3 días. Y un día, vale, si por si acaso. Y ya que es fin de semana, vale, acaba de terminar un fin de semana, una nueva semana que estamos comenzando, ¿cómo ve este movimiento? Vale, esta semana, como hoy es lunes, y normalmente anteriormente los lunes eran días muy movidas, pero últimamente estamos viendo ese lunes está muy pesada, porque de lo que ha dicho el compañero anterior, que estamos con el quinto coche de la mañana, pero los años pasados en este momento ya estaríamos contando con 10 a 16 coches. ¿Y más o menos cuántos coches hacen la ruta Malabo-Luba? ¿Cuántos coches? Vale, ahora estamos comenzando el año. Como hacemos lo que se llama, tenemos un papel que llamamos la hoja de ruta, que es la que corresponde al lugar donde cada uno tiene que circular. Aún estamos con la lista y es con lo que estoy elaborando, que no sabremos cuánto seremos exactamente, cuántos coches serán para Malabo-Luba. El año pasado había alrededor de 50. La línea estaba muy saturada y en ese año no sabemos cuánto. Aún estamos contando, creo que aquí en esa lista que tengo estoy con 12. Habrá otra lista que creo que estarán con 5, que estamos con alrededor de 18 a 20 coches aún. Pero no hemos terminado, es decir, el chequeo, cuántos coches van a circular. Okay. Pues así es, compañeros del plató, son los conductores de la ruta Malabo-Luba, Malabo-Moca, como estamos viendo, son los autobuses que se dirigen a esas direcciones. Son las impresiones que nos han dado algunos conductores, todavía están elaborando la lista. El año pasado tenían 50 y pico de coches que se dirigían a Luba Malabo, Luba Moca y otras partes de la parte de Biocosú. Pues sí, estamos esperando que en los fines de semana la gente acudan a estar más con los familiares. Así también podrían ayudar a esos conductores que se están quejando que las cosas no marchan bien porque no hay muchísimos pasajeros para estas rutas. Compañeros telespectadores, muy buenas tardes. Buenas tardes, Veracruz, y muchas gracias. Por supuesto que sí, no hay que pasear. Cuando llega el fin de semana, pues te vas a Luba, si tienes a alguien. Moca, hombre, si quieres. Estamos hablando, claro, estamos hablando de hacer un poco de turismo, estar siempre aquí en la capital, pues en la ciudad. Yo creo que cansa, también estresa. Hay que airearse un poco. A mí me encantaría un fin de semana en Luba. ¿Ya ves por qué el lunes le parece a algunos un poco difícil? No para todos, hay gente que hoy no trabaja. Hay por gente eso, que no trabaja los lunes. Para con los que trabajan hoy, me refiero. Entonces, y como eras alto antes, vives en Malabo, tus padres viven, por ejemplo, en Moca o en Luba. Y créame, una vez salir de Malabo para Moca, que viven tus padres ahí, hombre, tendrás que hacer cositas de ahí, ¿no? Si es ir a la finca con tu madre, sí. Sí. Es lo que te da miedo. Y eres pues, la cara como quien dice. Pero a ver, ¿te da miedo o que te gustaría? No cuestión de miedo, sino al menos de hacer cosas ahí que para cuando regreses o qué sé yo, para cuando llegue el lunes ya te parezca, porque a muchos de luego que le parecerá un poco duro los lunes, ¿no? Pero es así, es que hacemos cosas, las que no podemos hacer entre semana, las hacemos entre fin de semana porque nos da tiempo, porque tenemos más tiempo libre y eso obviamente, como has dicho, que fin de semana tienden a descansar, pero hay gente que lo emplean en hacer cositas, ¿ves? Cositas o cosas lógicas, no para cansarte en un fin de semana. Por ejemplo, el tema de la finca que a ti te gusta mucho. Ajá. Vas a ir unas cuantas horas y regresas. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Tampoco voy a ir y a ver a la hombre, gente. Hombre, una cosa es gustar. Voy y hago algún otro trabajo. Realmente gustar y otra cosa es gustar verbalmente, porque Pablo no sé si ha ido a la finca. ¿No sabes si ha ido a la finca?
Madre mía, tenemos una por ahí, por... Sí, sí, cuéntanos. Por Cenedoje, ¿no? Sí, por ahí arriba tenemos una finca, uh-huh. Sí, de platanares. ¿Y cuántas veces vas a la semana, Pablo? Bueno, a ti te gusta la finca, los fines de semana, pero los conductores se quejan también, ¿no?, de los coches de línea, que hay pocos pasajeros. Yo creo que es normal, un lunes, pues todo tiene que estar un poco más calmado. Los fines de semana con la gente se activa más y empieza a buscar sus planes. Entonces, un lunes, pues es normal, ¿no?, que tampoco han acabado de hacer la lista en comparación con el año pasado, porque estamos ya empezando con este año y todavía están con la lista de los vehículos que van, los coches de línea. Ya, yo creo que sí, aunque sí. Siempre se van a quejar, ¿eh?, que no hay cliente. La verdad, el ser humano se queja por todo. Es lo que yo creo. Y en cuanto al turismo, que según Mackendenge hay que hacer turismo... Interno, pero te das cuenta que, por ejemplo, yo no tengo casa en Luba, pero tengo que hacer turismo y no tengo ni un centavo. Me gustaría hacer turismo. ¿Qué hago? Hombre, por ejemplo, los coches de línea, Luba, sí, Moca. Sí, por favor, me lleváis Luba, a Moca. Malabo, Moca, por ejemplo. Sí. Bueno, no sé cuánto costará el coche. Sí. Puedes ir ahí, pasar ahí el día y regresar antes de que... ¿Dónde te hospedas? Sí, yo creo que para hacer turismo sí que es bueno, tenemos que hacerlo, fomentar el turismo interno y todo lo demás. Pero si los bolsillos no aceptan, por ejemplo, yo quizá yo tenga un porte de coche, pero ¿qué como delante? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde te haces unos bocadillos y te los llevas, vas conociendo? Sí, sí, sí. Perfectamente. Qué fácil, madre mía. Pero yo creo que la verdad es un lunes y no hay que quejarse ahora, ¿no? A partir del jueves, viernes. Apenas comenzamos. Sí, apenas comenzamos y todo el mundo todavía como que se siente cansado después de un largo fin de semana, porque el rumbo que cogió el viernes lo viene a parar justo el domingo por la noche. Obviamente que el cuerpo va a decir que no, por favor, lunes no. Se va a sentir un poco cansado con la resaca, que me imagino que muchos estarán cargados. Bueno, estaban. Porque han tenido que... Se han activado otra vez. Se han activado ya y todo eso. Hombre, sí, está bien. Está muy bien, a mí me parece bien. Pues es un ambiente normal, ¿no?, de un lunes. Esperemos que para mañana o pasado mañana, el resto de la semana, pues que se active un poco más y que tengan clientes. Porque yo creo que, como son conductores y ese trabajo que se dedican, pues lo más normal es que quieren tener los coches llenos a cada hora. Pero uno no va a ir a hacer algo en Luba cuando no tiene que hacerlo. Hay que esperar. Cuando vengan los clientes hay que tener mucha paciencia, sobre todo. Es paciencia, ¿ves? Es paciencia. Un día ganas, otro día no. Un día llevas a 5, otro si llevas, 15, 20. Entonces yo creo que es paciencia, ¿no? La paciencia es lo fundamental para cuando uno... Es una virtud, ¿eh? Desde luego, cuando uno practica algún otro negocio, que es en ese caso que hablamos de conductores de líneas, de Malabo a Luba, Moca y demás, no es paciencia. A veces no ganamos lo previsto, pero otras veces ganamos más lo previsto. O sea que esperamos que la semana comience bien y que puedan estar a gusto, ¿no? Ya. Yeah. Pero, ¿no? Así es, ya habrán clientes. De momento hay que aguantar. Pero bueno, así es como ha empezado la semana en la estación de Luba. Para ellos, un comienzo malo. Un poco duro. Para muchos, pues me imagino que lo estarán pasando bien, ¿no? Sobre todo los que no trabajan hoy, los que no trabajan los lunes, me imagino que estarán pues más contentos, ¿no?, en sus casas tranquilamente, ahí sentados. Pero bueno, ¿quién no trabaja un lunes que sea un trabajador? No, que tiene día libre el lunes. Claro, los lunes. Otros que tienen día libre el martes y así... sucesivamente. ¿Los ministerios? No, por ejemplo, las peluquerías, los bares, los bares, restaurantes. Porque las camareras no te lo lunes, ¿eh?